Bueno, hau izan da gure lehenbiziko ikasturtea zuzendaritzan eta oso urte gogorra izan da lan aldetik. Egin dugu lan pila bat, gauza pila bat aldatu ditugu. Aurretik egindako lana oso ongi zegoen, eskola oso ongi zebilen orain arte, baina pentsatzen dugu iritsi gerala momentu batera behar zela alako aldaketa bat emate. Gauza garrantzitsuena izan da ikaskintza plangintza berria, ikaskizun plangintza berria, aurten onartu dugu eta datorren urterako jarriko dugu martxan, eta hori izan da aurten egin dugun gauzarik garrantzitsuena. Eta datorren urterako dudarik gabe hori da gure helburu nagusia, hori martxan jartzea eta ikusi behar dugu ja nola dabilen, datorren urterako baditugu plan berriak ere, badugu reglamento berri bat egiteko asmoa, eta beste inbeste goz berriak egiteko asmoa, baina gutxinaka joango gara. Kopurua joan den urteko berdina edo berdintxoa da. Joan den urtean izan genituen 300 da bat uste dut, eta aurten oraindik baten bat ari da apuntatzen, baina 310 inguru gabiltza. Handitu da pixka bat, joan da jendea, baina sartu da jende berri pila bat ere. Gaztetxoak, batez ere 4 urtetatik 7 urtetara sartu da jende asko. Eta hori da... Etorkizuna. Etorkizuna hori da. Ha sido un año importante para la escuela porque ha sido por primera vez en los 23 años de historia ha habido un cambio de dirección y ha sido el primer año en la dirección del equipo directivo Estela y yo, y ha sido un año, pues la verdad, que fructífero y en esfuerzo y en trabajo, porque hemos hecho un montón de cosas, sobre todo la aprobación de un plan de estudios nuevo. Realmente el trabajo que se había hecho en estos 23 años en la escuela, y muy especialmente la labor de José Germán, ha sido muy importante y es muy de valorar, pero había llegado un momento en que era necesaria una renovación, un poco poner un poco al día la escuela desde un punto de vista general, y es lo que hemos hecho con este plan de estudios nuevo, que se ha aprobado durante este curso y que se pondrá en vigor para el curso que viene. Es el mayor objetivo que tenemos para el curso que viene. Para el curso que viene también está dentro de los objetivos hacer un reglamento de régimen interno renovado. Y bueno, hay más proyectos que iremos poniendo en marcha en el futuro. En cuanto a la matriculación, hemos tenido prácticamente el mismo número de alumnos que el año pasado. El año pasado tuvimos 301 o 302, no lo recuerdo ahora con seguridad, y este año estamos alrededor de los 310, y siempre pasa que terminado el plazo de matriculación sigue habiendo un goteo de matrículas, y estamos ahora en eso. Prácticamente estamos en el mismo número de matrículas que el año pasado.